Ya se vendieron mis 10, 20, 30, 40, 50, 60. Se vendieron 60, 600 de 700 aguas que saqué en menos de... ¿Cómo están, pandillas? Espero que muy bien. Hoy les voy a traer una pequeña, hermosa y única guía, un poco diferente a la que vimos ayer. Miren, se vendieron cositas, cositas. Cabe recalcar que yo estaba pasando esta mazmorra y me gasté algunas camitas de las que tenía ayer. 4 milloncitos. Entonces, nomás como dato curioso, se los voy a dejar porque no quiero que digan, Mirgil, las metiste al banco, ya ven que hay de todo. Yo no he revisado el banco, chicos, no he revisado el banco desde que les subí el video pasado. Más si me gasté mis camitas. Y vamos, ay, no mames, esto nunca lo hagan, pandilla. Esto nunca lo hagan. ¿Por qué? Porque yo lo... No, 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 no lo hagan. Ay, cabrón. Es que cuando dejas un pavo así, pandilla, se te va hasta el otro lado. Si no lo estás, ¿cómo se dice? Checando cada ratito. ¿Y cómo les ha ido, pandilla? ¿Cómo les ha ido? Y ahorita, la verdad, he estado muy sorprendido, chicos, con el agua. Está muy fácil sacar el agua, pandilla. Muy fácil. Y está muy cara. Agua, miren. No sé por qué no lo hacen, pandilla. No sé qué por qué no lo hacen. Pero yo creo que les voy a enseñar a cómo sacar agua rápida hoy. Miren, recurso, agua. 11.000 camas el 100. Wow. Y el agua está regalada, pandilla, está regalada. No, 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 no. Les voy a enseñar cómo sacar el agua hoy, pandilla. Nomás vamos a ver cuántas camas sacamos en 24 horas. 6.500.000 camas de lo que tenía en el banco, pandilla. Aquí tenía como 8, si no me equivoco, 8 y medio. Sacamos muchísimas cosas. Muchas camitas. Wow, ya me hacen falta. Y vamos a ver cuándo se vendieron. Yo ya en esto de 1.000. Wow, sí se vendieron muchas cosas, ¿eh? Me sorprendo a mí mismo. Me sorprendo a mí mismo. Y pues bueno, pandilla, vamos a lo que concierne del video ahora sí. ¿Por qué? Pues porque YOLO. Vamos a comer huevos con chorizo y vamos a mostrarles cómo se ganan camas con agua hoy en día. ¿Va? Lo primero que tienen que hacer, pandilla, es detectar. ¿Qué detectar, bestiario? ¿Qué monstruos te dan agua? Miren la cantidad inmensa de monstruos que dan agua, chicos. Tortugas, zampavoros, los Raúl Mobs, los Pichis, los Pequeboc. Miren, los panaderos oscuros. Los que Coco, Boca la Esponja, Mazmorrales, Kitsunagua, cocodrilos, o sea, gelatinas de agua, cangrejos. Realmente se esmeraban, cama, con todo esto. Pero yo quiero recalcarles algo, chicos. Bulbic. Los Bulbin, los Bus dan agua. Y es un ítem común, o sea, 25% base con todos los monstruos. Es un ítem muy común, chicos, a mejillón. Y les voy a enseñar, chicos, cómo, sin tanto problema, puedes hacerte millonario con el agua. Miren cuánto vale ahorita, exactamente cuando están viendo este video el agua. Vale 11.000 camas, 10.000 camas el 100. Vamos a ver, la gente se queja del que el pan está hasta las nubes, que las pócimas de re... ¿Cómo se le llaman? Esas putadas, las pócimas. Estas de acá. Alquimistas. De recuerdo. Están también hasta las nubes. Y ahora Virgil les va a enseñar a estabilizar el precio. Les voy a enseñar cómo hacerse millonarios con el agua ahorita. Y como va a ser tanta la gente que le va a gustar esta idea que les voy a mostrar en estos momentos, tiene que bajar de precio el agua. Y vamos a ver si de verdad otra vez me empiezan a decir, Virgil, estás matando el comercio. Más bien, lo estoy estabilizando lo que querían, ¿no? Así que vamos para allá, chicos. Vamos a detectar qué nos conviene más. Yo estoy viendo que el cangrejo me gusta mucho. Pero ¿cuánto vale esto de acá? Ok. Ando viendo a mejillón 25%. 15% el bu. El bu. Creo que tenía 25% el bu. ¿Y por qué hago estos comentarios? Wow, el corazón de bu. Porque puedes irte a dropear agua a muchos lugares. Yo ahorita, como acabo de ver cómo está la situación, pensaba irme a Pichis, pero Pichis tienen 15% de posibilidades de que te den agua. Y para qué irme a Pichis, miren, es lo que les digo, nomás tienes que detectar, puedes hacer esto en Mon, puedes... De hecho, en Mon estará muy padre porque si mato mods rápido, oye, de veras, si de todos modos voy a matar mods muy rápido. Y es que, miren, cómo me brillaron los ojitos, y miren, ¿por qué me brillaron los ojitos ahorita con lo que les acabo de decir?
por esto, chicos. No, no mames, me van a matar, me van a matar. ¿Por qué me van a matar? Porque... Oh, ay, mejor así. Ahorita van a ver por qué me van a matar. Me van a matar por esto, pandilla. Guachen, ¿eh? Quiero que vean. Lo que pasa es que en MOM te dan, miren. Nomás voy a dejar los finales de batalla, vamos a sacar tiempo, ¿va? Ahorita esto es lo tardado. Miren, el Pequecoco te da agua 15%. Las tortugas te dan agua 15, pero te dan caparazones. Los caparazones son caros. Y aquí hay, yo vi otro que te daba agua. Pequecoco, el Nosquecoco te da agua 15, pero te da estos cocos que valen 600 camas cada uno y rodajas. Yo estoy detectando dónde voy a ir a dropear. Mazmorral, esto es por si me meto con los zampapobos. El carranamar gigante te da agua. Nosquepega, el cococo te da agua. Y miren, vean, 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 vean. Vean, valen 2000 las hojas de cococo, 2000 camas. Yo estoy detectando 22000 el nuez de coco traumatizante. Wow. O sea, estoy detectando dónde me conviene más dropear agua, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí vale eso. ¿Qué se hace con él? Oh, el Dorabora y el... ¿Qué máscara? ¿Por qué? Porque yo iba a perder el tiempo yéndome a Pichis, chicos. Después se me ocurrió y dije, ay, tiene más posibilidades de dropear agua en Bu. Pero como me voy a llevar un team de 8 personajes en este momento para mostrarles cómo, canijo, se hace esto fácil y rápido, pues mejor me voy a ir a Moon y voy a dropear. Me tardo en lo mismo en el spell. Yo me voy a tardar un poquitito más, como unos 20 segundos más en cada pelea, porque son cositas con poquito más vida que a los demás. Pero ustedes que son nivel bajos pueden ir a Pichis, pueden ir a ¿cómo se llaman? A Bus. Y no, no mames, no, no mames, van a ser lodo. Es más, se los voy a mostrar. Una pelea en cada zona nomás para que vean. Pues sí, nomás para que vean. Pero primero vamos a ir a Pichi 5, 4 menos 19. Miren nomás, vamos a dropear agua en Pichis y ver cuánto nos tardamos en lograrlo. Pero a ver, el reto está súper fácil para empezar. Wow, no mames, ¿cuánto creen que me tarde? Ahorita por como está un poquito lag esto, yo creo que unos segunditos nomás. Ya esto está súper fácil, es pasar turno. Pasar turno, pasar turno, pasar turno. Mi cofre quise que sacaran. Vamos a ver cuánta agua sacamos, chicos. En 25 segundos, ¿eh? 25 segundos sacamos 10, 20, 30, 40 aguas en 25 segundos, pandilla. Sin contar que vean los ojos. Y esto de acá vale camas. ¿Cuántas camas valen? Ahorita vamos a ver. Miren, la aleta vale 800 camas cada una. Los ojos, el 100 vale 10.000 también. Las aletas de acá, el 100 vale 5.000 camas. Estas madres de acá, el 100 vale 5.000 camas. Sin contar que ganas agua, depende de los monstruos. Son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me explico? Ahora, si retamos un mob de 8 slops, por ejemplo, este da 4. Bueno, pandilla, me metí a la mazmorra para mostrarles más fácilmente cuántas camas me puedo ganar en cuántos segundos, ¿va? Les voy a adelantar la pelea. Bueno, pandilla, me tardé un poquito más de lo esperado porque me salió un Foodkin reto que me hizo que me tardara. Me tardé 2 minutos, todo por culpa de este reto. Vean, este reto de acá, impetuoso. Utiliza todos tus puntos de acción, pero realmente me pude haber tardado 10-5 segundos. Nomás que cada pinche personaje, cada primo estaba haciendo los puntos de acción, pero bueno. El punto es que miren, hasta cofre saqué. Me llevé 8, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Casi me llevo 80 aguas muy rápidamente. Digo, sí, 8 por 10, 80. 8 por 9, 80 y qué? Digo, 72 menos 1, me llevé 71 aguas. Pero suponiendo que no estuviera esto, 64 aguas en una pelea. Vamos a la que sigue, también se las voy a adelantar. Esto medio feo, el de todos los movimientos, pero lo tuve que hacer, nomás para fácil. Aquí me tardé 1 minuto 40 segundos, un poquito más de lo normal. Además de que ando un poquito lag, porque estoy grabando la pantalla con mis primos. Miren. Aguas, 64, 72 aguas, me salieron de estas mamadas, me salieron de estas mamadas. Y vamos a la última pelea. Listo, pandilla, parece ser que esta fue la más rápida. 41 segundos, chicos, la última sala de Pichis, de Raul Mobs y esas mamadas. Me dropeé mucha tontería.
que se va a ir para hacer runas. Pero el punto aquí era el agua. ¿Cuánta agua sacamos, chicos? Sacamos en unos, ¿qué les gusta? 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Saqué 70 aguas con una cuenta. Si vienes con 8 primos, multiplica esto por 8. Y si hasta sacaste un cofre por 9. Así es, pandilla. 70 por 8, 560 aguas. Saqué 50.000 camas. Pero como saqué cofre en algunas peleas, es 70 por 9. 630 aguas, pandillas. Saqué aproximadamente 60.000 camas en 5 minutos. 5 minutitos me tardé. 5 pinches minutitos. Ahora vamos a ir a Lodos para que vean cómo se juega ahí. Listo, pandillas. Si de pura casualidad los pinches se te hacen aburridos o simplemente no quieres matar pinches, puedes venir a vos. Si eres nivel más bajito, puedes venir aquí en este, ¿cómo se dice? Lugar. Yo levié mucho, se puede leviar muy bien a nivel bajito. ¿Cuál es el reto? Miren, como podrán ver, pandilla, vos es mucho más rápido. Ahorita fue un mob de 6. Sacamos 10, 20, 30, 40 y 6 aguas en 35 segundos y dropeamos un poquito de acá. Miren, estas mamadas de aquí, mano de Bu, también valen 10.000 camas el 100 y esto de aquí vale 3.000 camas el 100. O sea, muy, muy rápido. Vamos a otra pelea para que vean. En esta pelea de aquí, pandilla, nomás hay 3 boss. Significa que nomás nos van a dar 3 aguas por cada uno. Ojalá encontremos uno de 8. Vean, 3 aguas por cada uno, nos tardamos 13 segundos. Una batalla más con cofre. Aquí fueron 7 bus, nos tardamos 46 segundos. Y miren, 7 aguas, 7 aguas, 7 aguas, 7 aguas. O sea, realmente dropear agua está muy fácil, pandilla, está muy sencillo. Ahora vamos a Mon Island, pandilla, vamos a Mon Island para ver qué conviene más. Por ejemplo, aquí si eres nivel bajito, o sea, para que no digan, Virgil, miren, Bichis es nivel bajito. Bus es nivel bajito. Ahora vamos a Mon Island. Listo, pandilla, llegamos a Mon Island y vamos a pegarle algunos cuantos mobs. Esperemos que salgan algunos grandes. Yo como siempre les voy a adelantar las peleas. Listo, pandilla. Nos tardamos 1 minuto 14 segundos. Pero tienen que observar muy detalladamente aquí. O sea, no nomás estamos ganando aguas a lo estúpido, estamos, miren, los cocos, cabrón. Los cocos, 100 cocos son 50.000 camas. 100 cocos. Luego estas hojas, 2.000 camas cada una. Wow, vamos a hacer más peleas para ver cuánto acumulamos en una. Voy a hacer unos 15 minutos de peleas y yo se los voy a resumir a ustedes, chicos, como lo he estado haciendo en todo el video. Vamos a ver, vamos a darle. Y listo, pandilla, otra victoria satisfactoria. Vamos a ver cuánto nos tardamos y cuántas camas sacamos en esta otra pelea. Creo que hasta se saqué más de 50.000 camas. Fue un mod muy grande. Vean nomás, qué hermoso está esto. Ok, nomás salieron dos hojas de 2.000 camas, pero vean cuántos cocos salieron. 6, 12, esta ya se. O sea, esta, les dije, 1 minuto 36 segundos. Esto está mejor para mí. O sea, yo les hice el ejemplo de Pichis y el ejemplo de Bus para los niveles bajos. Si no puedes matar tan rápido como yo los cocos, pero vean cuántas aguas. Esto es oro puro. O sea, al final del video vamos a ver cuántas camas vamos a sacar, pandilla. 1 minuto 30 segundos, pero más que nada por el reto. Dios santo. Camas a lo estúpido. Vean, vean, vean. Todo vale camas aquí, pandilla. Todo. Sigamos. Esta es una pelea de 16 segundos, pandilla, porque nomás eran 3. Pero aún así, no deja de dar agua, cocos, rodajas, hojitas, todo. Súper bien, súper bien. Una pelea más de 13 segundos, pandilla. Sencillo, sencillo. ¿Qué más nos dieron? No sé qué más nos dieron. Aguas. O flechas. No sé cuánto valgan, 7 camas. Sigamos. Esta pelea estuvo un poquito larga porque el pinche mapa estaba horrible y no hice reto. Sí se nota un poquito la diferencia del drop. Pero aún así, no pasa nada. Seguimos acumulando camas a lo estúpido. Sigamos. 24 segundos. Más aguas. Más cocos. Más hojas. Más de todo. Sigamos. Y bueno, pandilla, esta será la última pelea. Vamos a. Yo creo que ya quedó el. ¿Cómo se dice? El punto muy claro. Y bueno, pandilla, esta es una de las pequeñas guías. Vamos a ver cuántas camas acumulamos, pandilla. La verdad es que yo siento que ya quedó el punto claro. Así que le voy a decir a mis primos que me pasen todo a la feca. No me tardo. Listo, pandilla. Antes de ver el botín, vamos a ver cuántas camas se vendieron.
el pequeño ratito que estuve aquí drupeando. Es que no solo estuve drupeando, chicos, estuve haciendo otras cosas. De hecho, me puse a desayunar. Y me voy a poner a hacer ahorita otras cositas. A ver, a ver, a ver. Miren, en este ratito se me vendieron 42.000 cartitas. Nada mal, nada mal. Y iba, quería checar otra cosa. Antes los estoy dejando en suspenso, ya lo sé. Pero ya acumulé todo en el cofre. Vamos a ver cuántas camas vamos a sacar, pandilla. En esos minutitos que estuvimos grupeando. En Mon Island estuvimos creo que como 5 o 6 minutitos. En Pitches estuvimos también como 5 o 6 minutitos. Y en Boss estuvimos menos. 3 o 4 minutitos. Es decir, realmente estuvimos aproximadamente como... Aguántenme. Aquí no sé qué estoy haciendo. A ver, camaleones. A ver, los camaleones se vienen para acá, por favor. ¿Y aquí qué? ¿Qué es basura y qué no? Reproductora es basura, ya para mí. Oh, castrado, no sé por qué lo llené. Ok, todos estos pergaminos. ¿Y esta pandilla? Ya sé lo que quería hacer. Vamos a mi casa, vamos a mi cofre. A revisar. Revisar, revisar, revisar cuántas camas logramos, chicos. No sin antes mandar todo esto al matadero. Al fucking matadero. Hay una hembra reproductora, lo sé, pero es que tarda una semana en tener huevitos. No me sirve. Vámonos. Y ahora sí, vamos a comer huevos con chorizo. La hora de la verdad, pandilla. La hora de la verdad. Vamos a ver cuánto sacamos. Oh, miren, camas. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que matamos, chicos? ¿Qué fue lo que matamos? Estuvimos matando esto. Aquí van. Ahorita vemos cuánto va. Vamos a sacar la suma final. Estuvimos matando esto, esto, esto. Wow, hasta esto. Es que realmente... ¿Por qué no pasó todo, pinche Virgil? ¿Listo? Vamos a ver cuántas camas vamos a sacar, pandilla. Vamos a ver, vamos a ver. En 15 minutitos que estuvimos grupeando, vamos a sacar... Vamos a sacar la cuenta de lo que drupeé ahí. Esto lo drupeé ahí. No sé por qué bajó tanto de precio. 1, 2, 3, 6. Vamos a ver qué más hay. Vamos. Miren cuánto lodo salió con esas 4 o 5 peleitas que dimos. Vamos a ver qué más salió. Esto salió de ahí. Llevamos 3, 6. 10, 16. 16, 17 mil. Lo estoy redondeando, ¿eh? Miren aquí. 17 mil, ya van 30 mil. Y con estas de acá. 32, 3, 4. Ponle 40 mil. Yo sé que soy malo en matemáticas, chicos, pero... Ahora van estas de acá. 40 mil. 50, 55 mil. 55 mil camas. 56. 57. Nomás salió un caparazón. 58. Y acá hay otra sim. 59, 60, 69, 63. Redondeamos a 63. Órale, esto vale más. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75. Esto no vale nada. 75. Esto de acá. 76, 77, 78, 79, 80, 81. Yo sé que no es la mejor forma de contar, pandilla, pero... Prefiero contar así que hacer una edición y tardarme más. A ver aquí. Esto sí vale poquito. 80, ¿qué tenemos? 81. Miren nomás. Empezamos el video cuando valía 11.000. 81. Aquí hay 70.000 camas. 81. 90. 100, 110, 120, 130, 140, 150.000 camas aquí. 150.000. 151, 152. Aquí nos falta una para 100. Que comprarla. Y hay que poner estos en 59, así. 155. Ay, esto no las cuenten. 155. Tararán. No pregunten. Ay, Dios, pasé todas mis llaves, no me di cuenta. Tararán. 155. Tampoco cuenten esto ahorita. Además, estoy, como se dice,
Pues estoy aprovechando, ¿no? Estoy aprovechando de tener en venta todo lo demás. Ahí, a ver. Así que ya estoy haciendo esto, pues dije, pues de una vez, ¿no? De una vez. De una vez. De una vez. Tarararararán. Tarararararán. Miren, aquí me faltan 9. Hay que hacerlo 100 de una vez, ¿no? Uno, miren, es lo que les digo, chicos. 15 minutos y vean, ya se vendieron mis 10, 20, 30, 40, 50, 60. Se vendieron 60, 600 de 700 aguas que saqué en menos de 15 minutos, pandilla. Saqué 70 mil camas. Que todo el meollo del video, chicos, más de las camas extras que estoy sacando, que llevamos 154 mil. Todo el meollo, chicos, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo el meollo, chicos, era para el agua. Miren, ¿vieron por qué fue todo el meollo con el agua, chicos? Simple y sencillamente porque se vende muy, muy rápido el agua. Se vende muy, muy rápido. Entonces, no importa. ¿Cómo se dice? No importa casi, casi todo esto que estoy dropeando acá. No, acá está muy caro esto. Hay que venderlos por 10, 10, 20, 30, 40. Ya se están fijando, ¿verdad, chicos? Los que no les voy a decir nada. Los más astutos se están dando cuenta por qué chingados tengo tantas putas llaves de esto y de acá. O sea, los más astutos se dieron cuenta, yo no voy a decir nada, pero pues ya lo estarán viendo. Me da risa, pues, porque los que sí se dan cuenta después me van a hacer competencia, hijos de la chingada. Pero lo que les digo, yo un video que les subo les enseño muchas cosas. Sigamos, 156 mil. 167, 168, 69, 70, 71, 72, 73, 74. ¿Ya vieron los cocos que sacamos? 174, estos vamos a poner 70. 740, van, ya vamos 280 mil camas. 280 mil camas. En todo el ratito que estuvimos ahorita golpeando, ¿aquí cuántas salieron? Ay, ¿por qué están tan baratas? Ah, no, están baratas. Están 300. ¿Cuánto dejamos? ¿280 mil o cuánto dijimos que llevamos? Llevamos 170, más los cocos que fueron 140, 270, soy bien malo en matemáticas, 270, mira, ya se vinieron las últimas aguas, 270, 280, esta no sé de dónde salieron. Bueno, sacamos en 15 minutos 300 mil camas, todo el meollo era para eso, chicos. En 15 fucking minutos sacamos como 80 mil camas, miren, y aquí hay más camas, o sea, es lo que les digo, pandilla, todo vale camas. Dejémoslo que en 15 minutos sacamos 300 mil camas, chicos. ¿Quién te las regala? Súper fácil. Y esto, chicos, lo puedes hacer tú. Ok, yo me puse ahorita a matar este Money Island, que realmente con un nivel 100 ya lo haces. Pero fuimos a Pichis, fuimos a Vos. Puedes irte a dropear aguas con tus primos o tú solo. Y sacas en 15 minutos 70 mil camas. Fue lo que yo saqué. 15 minutos 80 mil camas. Wow. O sea, eso no lo ves ni las mejores familias. ¿Esto por qué está tan barato? Y está súper bien, chicos. Está súper, súper mega bien. En lo personal a mí, yo lo haría. Yo lo haría mucho. Pero no me pongo a hacer eso todo el día porque yo me pongo a hacer otras cosas. Realmente me aburre matar eso. Y no es como que necesite camas. Vean, aquí tengo todo lo que pongo en venta. Entonces yo me pongo a hacer cosas más divertidas, como rasgabola. Así que, pandilla, espero les haya gustado esta guía. Espero les haya gustado. Espero que los puristas mamones no se enojen porque les estoy bajando el precio del agua, que aquí estoy diciendo. Saludos, Gumbo, saludos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las 770 mil camas las saqué aquí con ustedes platicando. No me... En cuanto las puse en venta se vendieron, así de fácil. Díganme ustedes si no es rentable rentar a drupear agua. 15 minutos, 70 mil camas. ¡Wow! 15 minutos, 70 mil camas. O sea, ¡Wow! Miren, aquí están mis 70 mil camas en 15 minutos. Multiplícalo, pandilla, multiplícalo. 30 minutos, 140 mil camas. Una hora, 280 mil camas aproximadamente en una hora. 280 mil camas en una hora. Que tú puedes decir, es muy poquito. Realmente para mí es muy poquito. Yo puedo hacer 2 millones de camas o mucho más en una hora. Pero para la gente nueva, oh, pandilla, eso está súper bien. De hecho, yo me divertí mucho haciendo este video.
Así que, nada más familia. Pío, 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 pío. Dale like si te ha gustado. Comenta, suscríbete. Y espero, chicos, que les haya servido esta guía. Vamos a ver si realmente la aplican. Porque el agua, después de esta guía, según como dicen los puritanos, mis super haters, va a bajar de precio todo. A ver si cheto. Yo quiero que baje todo de precio. En especial estas hijas de su puta madre que yo me gasto muchísimas. Subieron muchísimo. Entonces, chaito, chaito, bye bye. Coman huevos con chorizo. Y hasta la próxima. No te vayas sin antes de regalarme mi like, mi suscribida, activa la campanita. Y por favor, si te gustó el video, comenta qué opinas sobre esto. Bye bye. Ah, sí, y si están viendo que me tardé 1 hora 28 minutos, realmente, ¿por qué creen ustedes? Se los voy a dejar de tarea. Porque no estaba yo al 100% en el juego, chicos. Dejé grabando esto. Me ponía a hacer algo, me ponía a desayunar, me puse a recoger a mis perros, me puse a lavar ropa, me puse a hacer un montón de cosas mientras estaba grabando, pandilla. O sea, yo soy multiusos. Así que ahora sí, chaito, chaito, bye bye, coman huevos con chorizo y hasta la próxima.